Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Rosy Hernández, un placer tenerte por aquí. Si eres nuevo, pues te doy la bienvenida. Gracias por estar aquí y bueno, espero que te quedes en esta familia. Hoy amigos vamos a preparar una gelatina deliciosa y lo vamos a hacer con temática para negocio. Al final les voy a dar costo de cuánto fue lo que me resultó la inversión y en cuánto podemos darlo aproximadamente, dando ideas obviamente. Coméntame si quieres más recetas con temáticas de negocio y que al final te diga cuánto gasté y en cuánto aproximadamente se puede dar. Así que bueno, coméntame qué recetas quieres ver por aquí abajo así. Hoy vamos a hacer una gelatina de leche condensada o de la lechera con fresa. Deliciosa, súper fácil, con pocos ingredientes. Los ingredientes que vamos a necesitar en esta ocasión es una gelatina para preparar en agua sabor fresa. Este es de 120 gramos, ok. Vamos a necesitar otra gelatina de fresa, pero bueno, esta es aparte. Una gelatina de fresa, utilizaremos una taza y media de agua bien fría y usaremos 3 tazas de agua bien caliente. 3 tazas, cada taza equivale a 250 mililitros, así que en total 750 mililitros de agua bien caliente. Usaremos 2 cucharadas soperas bien copeteadas de grenetina. Eso es para darle un poquito de firmeza, pero si no le puedes poner 3. Si lo vas a poner como en un centro de mesa, yo te recomiendo que a esto le agregues una cucharada más de grenetina, gelatina sin sabor o con lápiz. Usaremos, por supuesto, una lata de leche condensada, que es nuestro ingrediente estrella en esta ocasión. Y fresas, una taza y media de fresas troceadas. Yo la verdad tenía ahí congeladas, así que por eso está así como derritiéndose. Pero una taza y media troceaditas. Por último vamos a necesitar una gelatina sabor fresa. Este es opcional amigos, la verdad es que para hacer la gelatina solamente se necesita esto. Pero como yo quiero darle como ese toque aparte, yo voy a preparar otra gelatina de fresa. Pero lo voy a preparar en 3 tazas de agua. Vasitos individuales, en esta ocasión yo tengo de estos vasos cristales, es del número 10. Puedes usar del número que tú gustes, más pequeños o más grandes, como tú veas. Es todo amigos, vamos a comenzar. El primer paso será hidratar nuestra grenetina. En este caso tengo aquí la grenetina y voy a agregarle ahí como un cuartito o media tacita de agua bien fría. Lo que queremos es que se hidrate muy bien. Una vez que hidratamos vamos a dejar reposando la grenetina unos 10 minutos aproximadamente hasta que esté bien firme. Así que reservamos y continuamos. El primer paso será con el agua caliente. Aquí yo tengo ya las 3 tazas de agua bien caliente y lo que voy a hacer es diluir la gelatina de fresa. Puedes ponerle frambuesa, cereza o la que tú gustes. Y con lo calientito, ya aquí ya tengo la grenetina ya bien firme, así que con lo calientito voy a despegarlo y lo voy a poner, voy a ponerlo aquí y se va a diluir, se va a derretir con lo caliente pues del agua. Y listo, ya se derritió muy bien lo que es la grenetina. Ahora voy a agregarle toda la lata de leche condensada. Muy bien amigos, aquí ya está bien integrado. Ahora, esto es opcional. La fresa que tengo acá en cuadritos, o bien la pueden poner aquí ya en trocitos y mezclarlo muy bien. O como en mi caso, voy a apartar un poquito y lo voy a llevar a la licuadora. Y ahí mismo voy a licuar la fresa y ya después regreso a la mezcla y diluyo muy bien, integro perfectamente. Si quieres sentir como esos trocitos de fresa, pues le pones así en trocitos. Y si no, lo licúas como en mi caso. Así que yo llevo a licuar un poquito y regreso. Muy bien, aquí voy a agregar lo que he licuado, lo que es entonces la gelatina y la fresa. Si quieren, licúenlo levemente para tener esos trocitos ahí. Y si lo quieren bien licuadito, pues lo licúan más tiempo, no hay ningún problema. Muy bien. ¿Qué falta aquí, amigos? Pues falta agregar la taza y media de agua fría. Esto es para que se atempere. Muy bien, ahora vamos a preparar la otra gelatina. Esta es opcional, si la quieres preparar, en 3 tazas de agua, 750 mililitros de agua. El agua ya está bien caliente, así que voy a diluir la otra gelatina de fresa. Puede ser de otro sabor también, al gusto. Ahora la gelatina de fresa, lo que voy a hacer es
agregarlo en un molde para que lo lleve a cuajar. El molde ya está previamente engrasado. En una servilleta puse un poquito de aceite comestible. Pueden ponerle mantequilla derretida también. Y adherimos muy bien en el molde. Lo llevo al refrigerador a que cuaje muy bien. Y si no, también lo puedes llevar al congelador. Solamente ten mucho cuidado y hay que estar checando. En unos 20 o media hora tal vez ya esté bien cuajado. Hay que estar checando. Queremos que esté bien firme y una vez que esté bien cuajadito, cortamos en cuadros pequeños y reservamos. Muy bien, amigos, y lo único que vamos a hacer en esta ocasión, ya la gelatina de fresa está cortada en cuadritos y aquí tengo la mezcla también de la gelatina con las fresas. La verdad es que como tenía pues como las semillitas de la fresa, lo que hice fue colarlo un poquito, amigos, para que no se viera en la gelatina. Así que esto ya está también atemperado, ya está frío a temperatura ambiente. Y ahora lo que voy a hacer es hacer como gelatina de mosaico, pero con la lechera. Y poner a gusto. Aquí me resultaron 6 piezas, pero la verdad es que todavía me quedó la mezcla con la fresa. Y lo que voy a hacer es preparar otra gelatina de fresa de agua para que termine de llenar los otros vasitos. Los llevamos a cuajar y una vez que cuajen, pues ya está listo para disfrutar o para poder decorar. Muy bien, amigos, una vez que ya cuajaron, la verdad es que como preparé más gelatinas de fresa, bueno, me resultaron para 10 piezas y ahí nada más quedó. Así que la verdad es que con cuadritos de gelatinas de fresa o de otro sabor, la verdad es que va a ser muy muy rendidora. Si no, obviamente te va a resultar menos vasitos. Ahora aquí ya están bien cuajaditos. Lo mantuve en el refrigerador por unas 2-3 horas. La verdad es que cuaja muy rápido. Y aquí, si gustas, a degustar o a vender. Y si no, lo puedes decorar un poquito. Bueno, yo tengo aquí un poquito de fresas, kiwi y duraznos. Así que voy a ponerle un poquito aquí arriba. Muy bien, amigos. Ahora que si quieres ponerle un poquito de brillito, puedes hacer el abrillantador de frutas que tenemos en el canal. Y si no, puedes comprarlo en una tienda de repostería. ¿Quieres la receta? Ya la tengo en el canal. Este abrillantador de frutas. A ver, por aquí te lo voy a dejar. Y si no, en la cajita de información te dejo el link que te lleva directo para este tutorial. Es súper facilito. Amigos, pues así es como nos queda. La verdad es que si quieres para centros de mesa también le puedes poner de esas cucharitas de plástico que son doradas o plateadas. Le da un toque muy muy bonito. Y si quieres cubrirlos, pues puedes ponerle tapitas de esas que son como esféricas. Y si no le vas a poner ninguna decoración, pues puedes ponerles tapitas de esas que son planas. No te olvides de regalarnos una manita arriba si te ha gustado. Y no te olvides suscribirte al canal, es totalmente gratis. Y antes de que te vayas, bien importante, amigos, no te vayas sin darle clic a la campanita que está por ahí abajo para activar las notificaciones y así para que no te pierdas de ninguno de los videos, porque muchos luego me dicen que no les llegan las recetas, pero es por lo mismo, amigo, porque no han activado la campanita. Así que por favor activa esa campanita para que nunca más te pierdas de ninguno de los videos que se suban al canal, porque hay recetas nuevas cada semana y totalmente gratis, ¿ok? No te olvides que tengo redes sociales, me encuentras en Facebook, en Instagram como Cosas de Arroz. Por aquí va a estar apareciendo también en la cajita de información, ya sabes, cualquier cosita, cualquier saludo, cualquier foto de alguna receta que hayas preparado del canal, me la puedes mandar por allá. El total del gasto en esta ocasión o de la inversión fueron de 77 pesos. Y bueno, en 10 piezas que me resultaron, los divido, 77 entre 10 me da 7.70. A eso, pues ya le puedes aumentar un 10% que del gas, de energía eléctrica, lo que quieras ponerle ahí, también puedes ponerle un 10, un 20% y de ahí la ganancia que tú le quieras poner. Si quiero tener un 50% de ganancia, ejemplo, multiplico esa cantidad por 1.50 y si quieres por 60, 70, 80, por 1.70, por 1.80, así para que te dé un precio público aproximado por unidad, por pieza, por gelatina. Entonces a mí me resulta de 12 pesos para dar al público en general, así que puedes darlo hasta en 10 pesos, 10, 12 pesos o 15 pesos. La verdad es que
Si se hace bien el trabajo, la gente lo va a pagar. No malbarates tu trabajo. La verdad es que esa es una de las peores cosas que podemos hacer, amigos. Dale el valor a tu trabajo, dale el valor a tu esfuerzo, a lo que hagas, siempre poniéndole mucho empeño y muchísimo amor. Amigos, pues por mi parte es todo. Espero que les haya gustado esta temática con idea de costos y precios públicos. Y si te gusta esta temática, pues coméntamela aquí abajo en los comentarios para saber si seguimos haciendo más de este tipo de temáticas para cada uno de ustedes. Gracias una vez más y nos vemos en un siguiente video. Adiós.